Lo que vamos a necesitar para elaborar el proyecto es lo siguiente: el cortador de vidrio, utilizaremos también colorante alimenticio de los colores que ustedes prefieran. Necesitaremos también laca en base agua, es muy importante que sea en base agua, ya más adelante les explicaré por qué. Vinilo blanco, o si ustedes prefieren pintar la caja de otro color, pues el color que ustedes prefieran. Pegamento escolar, boquilla, un pincel o un palito, lija, silicona líquida, una brochita de espuma, escarcha, purpurina o jeibre o brillantina, eso tiene diferentes nombres. Unos tarritos como estos, que es donde vamos a elaborar la laca vitral. La pincita de pato para separar el vidrio. Una cajita de madera. Esta cajita, como ven, está terrible, entonces es la cajita que vamos a restaurar. Si ustedes tienen una viejita, pues está perfecto, no hay necesidad de comprar una nueva, o si quieren elaborar una nueva, también está bien. Y vidrio, este cuadrito me lo regalaron a mí para un cumpleaños y en una mudanza se me rompió, entonces vamos a reciclar ese vidrio. Estos son los materiales sencillos que vamos a utilizar para elaborar el proyecto. Espero que les guste mucho, 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 montones gigantescos, grandes, muy, muy grandes. Bueno, antes de iniciar con la explicación de cómo hacer la laca vitral, tengo que contarles que este video es una colaboración con mi amiga Diana del canal Disfruta Creando de Argentina. Resulta que Diana, en uno de sus videos, me enseñó cómo hacer laca vitral de una forma muy fácil, muy sencilla, que de verdad me sorprendí. Es súper fácil la forma en la que ella explica cómo hacer esto. Entonces, en la cajita de información abajo en la descripción del video, les voy a dejar toda la información de Diana, su canal de YouTube y todas sus redes sociales para que pasen y la visiten. Y miren lo que hace Diana, hace cosas bellísimas, tiene una habilidad extraordinaria para hacer manualidades de una forma súper sencilla. Yo sé que les va a encantar, así que no dejen de pasar a visitarlo. Sus explicaciones son maravillosas, pasen de verdad, les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, Diana en su video nos dice que debemos utilizar laca en base agua, lo que es muy importante, como les dije, en los materiales, y colorante alimenticio. Resulta que esta laca, cuando yo pasé a comprar mis materiales para hacer el video, vi que es como blanquita, como lechosita, y dije, no, esta no me va a servir porque me le va a cambiar el color a la laca vitral, no me va a quedar como yo quiero. Entonces compré esta, que sí la vi transparente, pero resulta que no es en base agua, sino en base thinner. Entonces yo, en esa, y no haciendo caso a lo que Diana decía, compré esta. Y el resultado que me dio al mezclar las cosas fue esto, que funciona perfecto si vas a pintar los vidrios inmediatamente y a utilizarla toda, está bien. Pero si la vas a reservar para unos próximos proyectos, no va a funcionar. Esto se queda tieso, eso se seca, eso no sirve, hay que botarlo, desecharlo, no funciona. Entonces, por eso es muy importante que sea laca en base agua. Sí, entonces esto no funciona. Hagan caso. Bueno, después de haberles dicho esto, entonces ahora sí comenzamos. En los tarritos vamos a poner un poquito de la laca y luego de eso vamos a aplicar, a poner unas goticas del colorante alimenticio. La cantidad de gotas va a depender de la intensidad que ustedes quieran lograr. Yo considero que, según el color que yo quiero, una sola gota está perfecto. Vamos a revolver y listo, quedó hecha la laca vitral. Díganme si no es la cosa más sencilla que ustedes han visto. Para mí es súper fácil, esto le da un color hermoso a los vidrios con la transparencia que se necesita para trabajar cualquier manualidad relacionada con el arte vitral. Podemos elaborar diferentes colores y lo chévere de esta técnica es que podemos mezclar colores entre sí para lograr diferentes tonalidades. A lo largo del año, bueno, por lo que queda del año, vamos a utilizar mucho esta técnica. Entonces les recomiendo que se hagan una buena cantidad de laca vitral porque la vamos a utilizar mucho. Otra ventaja que tenemos con esta pintura vitral es que, como la laca que estamos utilizando es en base agua,
El olor es súper suave, no es repugnante como la laca vitral original que ya encontramos en las tiendas de manualidades. Esta es la manera entonces en la que le vamos a dar color a las teselas para elaborar el proyecto que hoy les traigo. Ahora pasamos a cortar el vidrio, entonces tomamos la lámina. Yo previamente le hice unas marquitas de 1 cm por 1 cm para lograr los cuadritos. Y pues ustedes ya saben cortar vidrio, ya lo hemos visto en videos anteriores. Ponemos la regla, pasamos el cortador por las marquitas, lo hacemos a lo largo, por un lado volteamos el vidrio y luego lo hacemos a lo ancho para lograr los cuadros. Cuando hayamos terminado de marcar el corte, vamos a separar con la pinza de patico y ahí alcanzan a ver los cuadros, están perfectamente marcados y vamos a empezar a separar el vidrio. Puede pasar que se nos parta porque el corte no haya quedado perfecto en ciertos lugares, pero eso no tiene problema, simplemente vamos a darle la vuelta. Separamos las tiras y después de tenerlas ya todas separadas, entonces comenzamos a sacar los cuadritos. Sacamos una buena cantidad y los reservamos. Continuamos con la cajita, entonces vamos a lijarla. Como ustedes pueden ver, esta caja está vieja y fea, porque es que solamente tiene 17 años, me la regalaron cuando yo tenía 15 y precisamente ayer cumplí 32 años, ayer fue mi cumpleaños, muchas gracias a todas las personas que me felicitaron por Facebook. Limpiamos con un trapito húmedo el polvo que quedó después de haberla lijado y empezamos a pintarla. Yo la voy a pintar de blanco porque siento que con este color resaltan más los colores que voy a utilizar. El siguiente paso es pintar los vidrios. Aquí vamos a tomar la laca y empezamos a poner puntitos sobre los vidrios y vamos esparciendo, mezclando unos colores con otros o dejarlas de un solo color si así lo prefieren. Luego vamos a tomar la escarcha y vamos a ponerla sobre el vidrio aún con la laca vitral húmeda. Esto no lo vamos a dejar secar en ningún momento. Tomamos después la silicona, la ponemos sobre la caja, esparcimos y pegamos la tesela haciendo presión para crear el efecto. Importante que la silicona la esparzan, porque si no lo hacen, en el momento en el que ustedes pegan la tesela, la laca vitral va a echar hacia los lados y va a quedar otra vez transparente. De esta manera vamos a llenar toda la tapita de la caja. El efecto que se logra con esta técnica de verdad que es alucinante, queda muy chévere como la mezcla de colores y cuando se pone sobre la silicona se ve súper chévere, muy bonito, de verdad que me gustó mucho. Así se ve la caja después de que hemos terminado de colocar todos los vidrios. Yo le voy a pasar otra manita de pintura porque considero que aún le hace falta y al final resolví no poner la boquilla porque siento que no le hace falta, sino más se ve súper chula la caja. Así queda, definitivamente quedó hermosa, a mí me encantó. De los proyectos que he realizado en el canal, este es uno de los que más me ha gustado porque la mezcla de colores queda guau, o sea, de verdad me encantó, muy chévere. Gracias por ver el video, bendiciones para todos y hasta la próxima.